Maritrini, ¿cuál es el nombre real de Maritrini? Que todo el mundo se lo pregunta. Fíjate, ahora que me, me haces ese ángulo de pregunta, lo vi desde otra connotación. Pues Maritrini es de Miami. Maritrini es de Miami porque nació en el año 1999, en una noche de Halloween, 31 de octubre. Y, y ya tiene ya 24 años aquí en Miami, nacida aquí, ¿viste? Más, jo, más joven que yo, Maritrin. Más joven que yo. Ay, lo siento, <laughs> diosa. Bueno, yo no te conocía personalmente. Te estoy conociendo hoy, así que tengo muchas preguntas. Y estaba hablando yo con la producción antes de empezar y me, me daba mucha curiosidad saber en qué año llegaste acá a Estados Unidos, cómo llegaste. ¿Y cuánto ha cambiado eh, todo el tema del espectáculo, de este tipo de vida que tú llevas, desde eh, ese momento que llegaste hasta ahora? ¿Cómo tú lo ves? ¿Si ha mejorado? Si está peor. Eh, el mundo entre por mismo y eh, empecé en el 99, ¿no? Como te dije. Y mucho antes de Google, de Googlear, mucho antes de Facebook, de Instagram, de Twitter. Entonces, siempre siempre pienso como, como en Celia Cruz. Que no había ninguna de estas redes sociales y ya Celia había globalizado el mundo porque la conocía todo el mundo y era como poner la bandera cubana en cualquier país, todo el mundo sabía que era Cuba. Y no había redes sociales. Uh -huh. Entonces, ¿en qué año tú llegaste? Yo hace tres años nada más. Tres años nada más. Entonces, ante esos tres años. Eh, he tenido la suerte, gracias a Dios, de que bueno, hoy que me conoce y eso me gusta porque. Cada día que pasa me gustaría seguir conquistando mucha más gente, pero cuando te conoce todo el mundo un solo viaje se pierde mucho el interés. <laughs> uh -huh. Y creo que, que he cumplido con casi todas las metas que me he puesto. Eh, me han entrevistado grandes locutores de la televisión latina, desde Don Francisco, Cristina Salarey, que a lo mejor no, no sabe, eh, Jaime Bailey, en fin, han sido muchísimos. Eh, he tenido una carrera bastante limpia dentro de lo complicado que es el mundo del transformismo, porque inclusive a veces hasta los medios de comunicación no nos ven como lo que somos como artistas, ¿no? Y, y hay mucha controversia, inclusive uh -huh. hasta el día de hoy, uh -huh. mira, el gobernado cuántas leyes, ha bajado en contra del transformismo, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, eh, mi carrera ha sido muy larga, de 24 años, eh, he logrado tener eh, programas en Telemundo en primera figura como decisiones. He hecho dos años en cartelera una telenovela que se llamó La Flor de Jalía, Increíblemente que a la gente la extraña hasta el sol de hoy. Eh, he sido la portada de, de New Times en inglés como uno de los 25 influencers de ese momento. Eh, he tenido campañas. Eh, un día tú sabes que lo que me pasó, que ha sido una de las cosas que más me marcó. Eh, un día me levanto y cuando voy en camino al trabajo me encuentro que en todas las vallas del Palmeto, inclusive entre la que está en los, la de los trenes, uh -huh. en Metro Rey, estaba la foto mía por una campaña que se estaba haciendo para la prevención del VIH. Y entonces tengo unas fotos por allá, debería haberte las mandado, donde sacaron a los 25 eh, latinos más influenciados en el momento y ahí estaban la crema innata de, de la ciudad y cuando me vi en todas esas vallas tan gigantescas al amanecer así, eh, fue un, digo, digo, vale la pena el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. No, estás logrando por lo que trabajaste y además tu visión que siempre fue ser como esa. Ahorita mencionaste a Celia Cruz, ¿fue Celia Cruz tu inspiración? Siempre la he tenido presente, siempre porque es como parte de mi talismán en mi carrera, es mi, es mi patrón a seguir, eh, es como... Yo soy cubano y, y en mis espectáculos he dejado de ser cubano para convertirme en ciudadano del mundo, porque mi producto, que no deja de ser cubano siempre, ver que te lo consume Nicaragua, Honduras, Salvador, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, México y, y todas esas nacionalidades increíbles, eh, me llena de satisfacción. ¿eh? Cuando uno habla de su trayectoria, yo creo que se puede resumir muy fácil, en cinco o 10 minutos, pero no es tan fácil como el, el hecho de haber llegado hasta ahí. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito, desde que eras bien jovencito, ¿cómo, cómo dijiste, bueno, esto es lo que a mí me gusta, yo quiero dedicarme a esto, y cómo llegaste aquí, tuviste la oportunidad, o, o tú misma te creaste la oportunidad de, de estar donde estás ahora. Sí, diste en el. Con el último comentario, diste en el clavo. Sí, eh, creo que me creé la oportunidad porque yo nunca en mi vida había hecho. Eh, transformismo. Y a partir de esa noche de Halloween fue que, que, que una inspiración del público fue quien me fue llevando a, a ese camino. Y ese camino me llevó a los 24 años. Y esos 24 años han sido a base de sacrificio, pero de mucha disciplina, porque esto es una carrera que lleva mucha disciplina, mucha, de creer en ti. Y entonces esa primera oportunidad la la aproveché y como vi que había una necesidad de ese vacío donde la gente necesitaba una sonrisa, un pensar, un sacarte de ese bache que tenemos todos los latinos que abandonamos el país uh -huh. de cada uno de nosotros y venimos aquí a empezar una vida nueva. Entonces ese huequito de las noches, de, la, de esa irreverencia simpática del transformismo, con mucho, con mucho respeto, eh, siempre me ha llevado a ese, a ese camino. Crees, crees Maritrini que es un camino para el que tú has dejado trazado a los que vienen caminando detrás de ti, ¿crees que has dejado una huella en esas en esos jóvenes que están empezando ahora? es yo trato, yo trato de hacerlo y después cada cual lo va a interpretar como le dé la gana, porque en el mundo hay flores, hay serpientes, hay gente agradecida, no agradecida, uh -huh. hay quien ve, puedes hacerte una carrera de 24 años con muchas cosas bonitas, limpias, que ahí está la mayoría está en Google, la mayoría está escrita en las redes sociales. Y, y es como le pasa a la vida real. Puede haber un día que, que quizás cometas hasta un error y entonces la gente olvida con mucha facilidad todo lo que hiciste para entonces por lo tanto tratado de ser como, los, como Natalia Jiménez en su canción, tratar de creo 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 en mi creer en mí y siempre saber que va a haber gente que te va a interpretar por el mismo camino que tú lo viste y, y no puedes pensar en el equilibrio de que todo el mundo pueda estar a favor tuyo o que todo el mundo pueda estar contento con lo que haces porque siempre va a haber flores y, y serpientes. serpientes. Sí. Ay, Dios mío. Mira, Maritrini, eh, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú empezaste en esto del mundo del transformismo, ¿ya existían transformistas sí, sí. o muy pocos? Sí, 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 sí. Yo llegué en el 99 y me costó trabajo porque ya desde los años 80, cuando en Mariel ya había emigrado la primera ola, sobre todo a Miami, uh -huh. y entonces había o hay... Una figura antecedente que yo, que era, que es Mariloli, que era la reina de transformismo de esa generación. Hasta que llegamos nosotros en el año 99 y así la antorcha se va pasando, ¿ves? Claro. Y entonces toda esa generación de los 80 ya venían ya con su marketing creado y, y llegan nosotras, que éramos, nos llamábamos las divas de jacuzzi. Maritrini y las divas de jacuzzi. <laughs> Ay, Dios entonces veníamos irreverentes, revolucionamos la ciudad de Miami por. Por, por por romper con, con los estigmas que tenía en ese momento el transformismo. Nosotros rompimos muchos códigos y lo llevamos a, al humor, a la transgresión, y, y, y el 90% de Miami compró el producto. Y fue ese boom en el que lanzó a Maritrini y las Divas de Jacuzzi. ¿Y por qué Maritrini? ¿De dónde Mar nace ese nombre? Eh, Maritini realmente, como ya te expliqué, como estaba... Ma siempre, eh, Marilolis. Como estaba Marilolis, uh -huh. y era lo que era conocido, yo era una desconocida. Y, y entonces yo traté de buscarme una similitud en la M, en el... La, en, la manera de escucharse, de pronunciarse. Y, y me acordé que Dima Sola eh, en Cuba tenía un programa que se llamaba Sabadazo en los años 92... Y como yo venía allá en esa resaca de los noventa y pico, se me quedó, digo, ¿digo, ay Maritrini de.? Y me puse el Maritrini, pobre Dima Sola, que tenía programas llamados Y entonces, que el nombre no me gustaba. Y ya, ese nombre me llevó a, a lo que pensé. Busqué esa sonoridad de Maritrini, Mariloli, ¿eh? esa cosa de Canal 41, el 23, la Mega, el eh, Telemundo, esa sonoridad de, de, de competencia sana. Claro. Y la gente como que lo asimiló, me lo compró, y e inclusive hasta el sol de hoy, a veces la ven ahí y le dicen Maritrini y a veces me ven a mí Marilol. Yo tengo una duda, Maritrini, y creo que la tienen muchas personas. Estamos hablando de transformismo. ¿Es lo mismo transformismo que drag queen? Mira, y los términos ya han cambiado muchísimo. Y mucho. Existe una RuPaul americana uh -huh. que es la meca del mundo del drag queen. Eh, en esta generación existe también una Mari Trini, que mucha gente, no me tomen a Mari, eh, porque siempre están los eresos los, que están ahí dando vueltas, que me tienen como la Rumpol latina por toda esa carrera similar que hemos hecho. Ella en su estilo americano y yo en mi estilo eh, latino. Ahora, el. Me fui. Que si crees que transformismo. Y el transformismo, ah. Entonces, por eso te decía lo de RuPaul que la mencioné, porque en el mundo americano, el drag queen es como se, se fusiona en el mundo latino el transformista o el esto que hacemos nosotros. Entonces, como estamos en América, ya se ha consumido en todos los lugares, ese consumo de los lugares públicos donde se hacen shows y espectáculos, ya se le ha quedado la connotación del drag queen. Yo sigo defendiendo el transformismo porque yo mi, transformismo, mi transformación es esta. Claro. Trato de crear la ilusión de, de un personaje femenino a través de Maritrini, trato de representar a la mujer a través del personaje de Maritrini. Pero cuando pasa el show y se apagan las luces, Eso te vuelvo preguntar. a mi vida real, que es un Alexi Fernández, un muchacho normal, común, casual. O sea, tú no estás así todo el tiempo. No, no. Por eso me defiendo la palabra transformista, porque me transformo para darle identidad y vida a mi personaje mientras está en las cámaras encendidas con